Desde el primer viaje de Colón, los barcos no iban solo al Nuevo Mundo, sino que también regresaban. Los tesoros culturales no comenzaron a volver solo a partir del siglo XIX, sino precisamente a partir ya del primer viaje. El encuentro de unos cuantos andaluces en 1492 con aquella tierra que confundieron con el paraíso provocó esa admiración a una Europa recién salida de la Edad Media. Todo lo americano se convierte entonces inexorablemente en novedoso. Solo nos resta aceptarlo. Se habla de la influencia de Europa en España y se olvida la de América. A ver, Pilar, yo sé que estás investigando sobre el mestizaje de la danza española con Latinoamérica. Sí, fíjate, he estado leyendo libros de los nuevos investigadores españoles, mexicanos, de todo eso, y pues no, me he encontrado con varias sorpresas y cosas y teorías que ya son muy antiguas y se tienen por ciertas, y ahora resulta pues que todo se viene pues abajo. Por ejemplo, mira, se sabe que los negros llegan a España en el siglo XIV, mucho antes que los gitanos. Ellos llegan con todas esas danzas sensuales como son las zarabandas, los cumbés, los arambeques, etcétera. Y es cuando se da la fusión de las danzas africanas y españolas, mezclando instrumentos, melodías y ritmos de las dos culturas. Entonces, por lo tanto, las danzas afroamericanas, las danzas afroamericanas constituyen la materia que fue alimentando durante la colonización el baile flamenco como hoy lo conocemos. Claro, por eso se fue haciendo un diálogo entre el pueblo y profesionales, ¿sí? Donde los negros toman parte, pero muy, muy importante, mucho, ¿eh? Por ejemplo, mira, los gitanos llegan a mediados del 15, ajá, ¿sí? Existiendo ya las coplas más antiguas del romance español, de las que Antonio Mairena y Ricardo Molina pretenden otorgarle su creatividad, ¿sí? A su creatividad a los gitanos. Y eso no es cierto, ¿no? Porque ya existían. Ajá. No es que los gitanos lo trajeron, ¿sí? Bien. ¿Podrías tú cantar, por ejemplo, desde el otro día me cantaste un romance muy bonito, el de la muerte, ¿cómo se llama? El enamorado de la muerte. El enamorado de la muerte, ese es muy bonito, ¿no? Este es un romance llamado El enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Mientras señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado amor, cómo has entrado mi vida. No soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día no puede ser, una hora tienes de vida. Ya se va para la calle, a donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña, ¿cómo quieres que te abra? La ocasión no es venida. Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Anda bajo la ventana, donde la brava y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el hilo no alcanzare, trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos ya
que la hora ya es venida. Uy, qué bonito. Me encanta. Oye, ¿qué te parece si oímos otro romance que se llama La monja a flamencado? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mi madre me metió a monja por haber venido te. Me cogieron entre cuatro, me metieron en un coche, me pastearon por pueblo y a un año abogado me iba a llover pidiendo de las amigas que tengo. Mira, Pedro, los gitanos van llegando a España y a otros países, y así como van llegando a cada país, van tomando cada música de cada país y la hacen a su estilo propio, ¿ves? Pero no traen ellos esas músicas. No son los que crearon esa música. Así recorrieron toda Europa, ¿no? Y al llegar a España, agarran toda la música andaluza, no la flamenca, porque esa fue mucho después, y la hacen suya, ¿no? Porque de otra manera, pues entonces en todos los países que habían recorrido, todos los gitanos, por ejemplo, rusos, franceses, ingleses, etcétera, bailarían y cantarían flamenco, claro. Y los únicos que lo hacen son los que llegaron a España. Como pasó al unirse de los moriscos andaluces a las tribus gitanas, a fin de evitar su expulsión de España. Porque los gitanos tenían ciertos privilegios que los árabes no. Sí. A los árabes los expulsaban o los mataban. Sí, sí. Y entonces toman de ellos los oficios de caldereros, herreros, el hacer buñuelos típicos de los moros y también el echar la cabeza hacia atrás, tocando el suelo como en la zambra, usanza muy peculiar de las bailarinas orientales. Sí, sí. Sí, claro, se les unieron porque a los gitanos no se les daban las penas tan severas como a los moriscos. A los moriscos. Sí, a los moriscos pues se les echaba, se les expulsaba de España o se les mataba. Claro. Entonces, pues para protegerse, se unían con los gitanos, ¿ves? A los gitanos se les daba penas, claro, no eran tampoco tan bonitas, ¿no? Pero se les daba hasta 3 oportunidades. Yeah. Ya la tercera, y se les daba se les daban penas para que no anduvieran de nómadas. Yeah. No por religión ni por cosa política como fue pues con los moriscos, ¿no? Y luego también cuando los moriscos se van a África del Norte, ahí se oyen muchas cosas así medio de origen andaluz. De andaluz. Pero es que los moriscos andaluces llevan esas melodías al África del Norte, no son de allí, sino las llevan los moriscos. Es cierto que los gitanos tienen mucho que ver con el flamenco, claro, pero no son los creadores de este. Tanto ellos como los andaluces han sido importantes en el desarrollo de este arte, por supuesto. Sí. Una de sus figuras más representativas y básicas es Silverio Franconetti, sí, que era de ascendencia italiana. Mira, por ejemplo, los gitanos, ya en el 18 y todos estos ya más para acá, vestían y bailaban y vivían igual y tenían las mismas penas y se les castigaba igual que el español humilde. Por eso se encontraron, se unieron económicamente y culturalmente, ¿ves? No, o sea, que no existía ningún tipo de racismo en ese momento. En ese momento, se no. Se aplicaba lo mismo, sí, a los oriundos de España, sí, que a los gitanos. Sí. Por ejemplo, mira, las seguidillas, en ese tiempo, ¿no? En el siglo XVI, XVII, XVIII, no se conocían ni siquiera los nombres. Ni a mediados del 19, un poquito después del 19, no se conocían las seguidillas, no las seguidillas, sino seguidillas. Que hay seguidillas y seguidillas. Sí, las seguidillas son las clásicas, seguidillas. Seguidillas. Y seguidillas
flamencas son las anteriores. Son las de después. Ah, son posteriores las siguirillas. Las siguirillas flamencas, ¿no? Ajá. Entonces, no se conocían ni los tientos, ni los tangos, ni las alegrías, ni las bulerías, ni todos esos bailes. No se conocía el flamenco como lo conocemos hoy. Eso se dio casi después de mediados del 19, principios del 20, ¿sí? O sea que ese flamenco es muy reciente. Es reciente, casi, muy reciente. Porque parecería que tuviese mucho más antigüedad el flamenco, pero no. No, y que lo traían los gitanos, ¿no es cierto? Primero existió la música andaluza. ¿Sí? Y en ese tiempo, en el 16, 17, 18, pues se bailaban zarabandas, y sobre todo en el 18, 19, se bailaban mucho, los boleros, los panaderos, las zarabandas, más claro, en el 16, 17, ¿ves? Todo eso, ¿no? El flamenco, como hoy lo conocemos, no existían en siglos anteriores. Entonces el flamenco se fue alimentando poco a poco con las danzas hispanoamericanas y africanas, surgiendo diferentes expresiones rítmicas y melodías llenas de sensualidad, sobre todo por los africanos, que tienen ese ritmo más sensualón, ¿no? Sí. Y por ejemplo, todas esas danzas de ida y vuelta que se dice, llegaban, por ejemplo, de América a Cádiz y Sevilla, ¿no? Ajá. Y eran bailadas, pues, por ejemplo, como la campanera, que se le decía la campanera porque su padre era el campanero de Sevilla, la tana, la perla, ¿ves? Que hacían gala de muchos tecnicismos, no nada más ahora hacen gala de tecnicismo. Yo creo que en todas las épocas, Noverre y todos los anteriores coreógrafos se quejan de eso, que llegan los bailarines y en lugar de expresar, hacen técnica. Fuslería. Ándale, eso sí. ¿Entonces qué pasa al llegar a España? Bueno, pues al llegar a España se combina la chispa y el garbo de los andaluces, ¿ves? Y se empiezan a flamencar, con todas estas danzas que vienen de América, que van y vienen, van para allá, agarran otro aire, luego regresan y aquí vuelven a agarrar otro aire. Sí, es un ir y venir, ¿no? En el tiempo de las danzas estas, con la influencia africana, existen, por ejemplo, eran la perra mora, o sea, así se llamaba, el pollo, el guineo, el guineo villano, es una gallina africana. Sí, el zapateado, el zarambeque, la chacona, la zarabanda, todas estas, ¿ves? Todos estos con ritmos negroides, que eran muy lascivos y escandalosos y todo eso, y sensuales, y se les llamaba danzas de cascabel. ¿Sí? O sea que la Nueva España, en 1598, también se hacían todas estas danzas bailadas por el pueblo, con letras eróticas, siendo algunas de denuncia social. Sí. Había una danza llamada Cuecuecuicactla, que menudo nombre, que era inmoral. Sí. Pues sería por el nombre o por la pronunciación. Sí, era inmoral. Y aquí también se bailaban todas esas danzas. Ajá. Y eran prohibidísimas, pues sobre todo por la Inquisición, ¿ves? Y es de donde te enteras. En los escritos de todos los escritos de la Inquisición sobre los investigadores han sabido de todas esas danzas por medio de esos escritos, ¿ves? Y se bailaban en las cárceles. O sea, se prohibía tal danza con fuego. Sí, en España se prohibían los que agarraban así bailando la zarabanda y todo, se les castigaba con la cárcel y con latigazos, ¿ves? Y en el siglo XVII va apareciendo el zapateado, que viene del canario. Que es no de las danzas canarias folclóricas. El canario un baile. El canario un baile del 17, que era una danza cortesana de la corte, ¿ves? Y que se bailaba con el instrumento ese rabel, con el rabel y no con la guitarra, como eran las danzas de cascabel o las danzas del pueblo. ¿Sí? Muéstrame un baile canario. Bailado por ti, tú bailas un canario. Un canario, sí. Vamos a ver, si quieres lo vemos, vemos un trozo del canario, ya un poco más estilizado y todo eso, pero bueno, así. Thank you.
Oye, Pilar, explícame la diferencia entre las danzas de la corte y las danzas del pueblo. ¿Cuáles eran? Sí, mira, las danzas de la corte, como su nombre lo dice, eran las cortesanas, las de palacio, eran danzas elegantes, graciosas y servían para hacer, pues, para cortejarse. Ándale, para cortejar. Las danzas del pueblo, que son las más llamativas y las más inhibidas y las que hacen. Pues, sí, sí, bueno, sí. Según como las hagas, sí, también, pero bueno, eso es cierto. Pues eran las del pueblo, que se les llamaba de cascabel. Y las de la corte se les llamaba de cuenta. Entonces, las de cascabel, el mismo pueblo era el poeta, el músico y el bailarín. O sea, que participaban todos. Y el cantante. Sí, ellos eran los que inventaban todas esas. Y se inventaban muchas, muchas, muchas danzas. A cada rato se inventaban todas estas danzas, ¿sí? Eran una tras otra, una tras otra. Ajá. Sí. Mira, las danzas más famosas, prohibidas, fueron la zarabanda, la chacona y el cumbé. Antonio Hurtado de Mendoza dice: de la cintura para arriba son danzas de corte. De la cintura para arriba son danzas nobles. Sí, de la cintura para abajo. ¿Qué pasaba? Dios los perdone. Un solo de la chacona, se dice mes de las rosas, hubo millones de cosas y la fama la pregona. Pues yo no sé, que la chacona nace en el Chaco, frontera con Argentina, sí, Bolivia y Perú. De hecho, Quevedo le decía la mulata. Sí. Lope de Vega escribió: sí, vida bona, esta vieja es la chacona. De las Indias a Sevilla ha venido por la posta. Y a ver, sí, hay otra. Luego hay otra que dicen que es la que de aquí, de, bueno, del tiempo de Cervantes. Chiqui, chiqui, morena mía, si es de noche o es de día, vámonos vida a Tampico, antes que lo entienda el mico, que alguien mira a la chacona que ha de quedar hecho nona. A la zarabanda y Cervantes y Lope de Vega la sitúan en el puerto de Tampico, ah, como cuna mater. ¿Sí? O sea, en su libro Viaje por España, sí, Davilier decía: la vida de la zarabanda ramera pública del Culiacán, sería de Culiacán, a lo mejor. Sí, verdad, de Culiacán. Alusión sin duda de una creencia que hacía provenir esta danza de América. Sí. También se comentaba que la zarabanda era un baile tan lascivo y obsceno para inducir a la senectud y a la santidad mismas. Pues al encontrarse la Nueva España en el lugar idóneo geográficamente, con la ida y vuelta se fue enriqueciendo con distintas culturas, costumbres, canciones traídos de distintos países, ¿sí? De España llegaron canciones de gesta, danzas de cintas, que aquí eran danzas de fertilidad, danzas de espadas, que aquí son, como tú sabes, los machetes, y trajeron fandangos, rondas infantiles, pregones y romances, de donde surge el corrido. Tú sabes que el corrido pues surge del romance, ¿no? Sí, tiene la misma estructura que el corrido. Sí, sí, sí. Luego también llegaron las rondas infantiles, unas con música, otras sin música. Estas vienen de Castilla, de Logroño, Soria, Valladolid, Burgos. Y luego los pregones, que vienen de Andalucía, ajá, Galicia, Asturias. ¿Sí? ¿Dónde está la famosa ronda esa infantil mexicana? Ah, sí, sí, te la voy a poner para que la cantes. Yo aquí tengo una... ¿Para que la canturrees? La canturrees. Aquí está. A ver, para que la cantes. A ver. Claro, esta es de las más populares. Sí. Y así: naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos te olvidaría. Sigue otra más, dice: sí, toca la marcha, mi pecho de oro, adiós comadre, yo ya me voy. Nació la luna, nació mi padre. No, nació mi padre, no, dice: nació la luna, murió mi padre, adiós comadre, yo ya me voy. Yo, sabes, yo de niña jugaba todas estas... ¿Con todas estas? Sí, yo me sabía la Rueda de San Miguel, a la víbora de la mar, los hilitos de oro, todas las canciones ahora que las he estado leyendo de infantiles, yo las recuerdo y jugaba yo mucho. Atribuido a Luis de Góngora, sí, esta chacona que dice así, tiene mucha gracia. Sí.
¡Oh, qué bien que baila Gil con las mozas de Barajas! La chacona, las sonajas y el villano al tamboril. Fue a Madrid por San Miguel y el demonio se soltó. ¡Qué chaconera volvió si iba villano él! Salgan 400,000 que con todas será rajas. La chacona, las sonajas y el villano al tamboril. Un olmo que el son agudo en medio elegido yo, con las hojas la bailó, ya que con el pie no pudo. Con airecillo sutil las altas movió y las bajas. La chacona, las sonajas y el villano al tamboril. Baile tan extraordinario nadie le ha visto de balde. Varas le costó al alcalde y bodigos al vicario. El capón del alguacil ha gastado sus alhajas. La chacona a las sonajas y el villano al tamboril. Qué bonito, ¿eh? Al siglo XVIII se le nombra el siglo del fandango, el cual se dice que viene de las Indias, por eso su nombre de indiano, también se le dice indiano. Dicen que también viene de los negros, ¿no? Ajá. Otros dicen que es originario de Cádiz, donde lo bailaban todas las clases sociales, altas, bajas, medianas, de todo, ¿no? Que era una danza graciosa, llena de fantasía, de movimientos voluptuosos, con castañuelas, con taconeo. ¿Ves? Este son se encuentra en todo el folclore latinoamericano. Ajá. Es básico para todo el folclore latinoamericano y en España, pues, no se diga. Por eso Giacomo Casanova dice al respecto: cada pareja, hombre y mujer, nunca da más de 2 o 3 pasos sin tocar las castañuelas, siguiendo la música de la orquesta. Adoptan miles de posturas, hacen miles de gestos tan lascivos que nada puede compararse a ellos. Uh-huh. Esta danza es la expresión del amor, desde el principio hasta el fin, desde el deseo hasta el éxtasis del placer. Me parece imposible que tras esta danza la muchacha pueda rechazar a su compañero. Mira, el fandango en la Nueva España era la fiesta que identificaba al mundo de los blancos, los negros, los mestizos y los mulatos, adquiriendo una identidad muy particular. ¿Y entonces? El son veracruzano es de descendencia española. Ajá. El fandango o guapango viene de las danzas andaluzas populares de corte y del barroco. Los sones existen en toda España, tanto en México como allá, ¿no? Y crea, aquí se crea, aquí el veracruzano va creando sus propias improvisaciones y su propio estilo, ¿eh? Lo hace a su manera y lo cambia. Sí, va cambiando de color, sí, va cambiando, claro, de ritmo un poco también. Sí, claro, también, sí. Y por ejemplo la petenera, sí, que viene del fandango, famosa tanto en España como en México, claro, con diferentes entonaciones, sí, teniendo en común las letras y la música. Sí. La de México no ha perdido la esencia andaluza, en cambio en España se aflamencó e incluso se hizo más dramática. Sí, sí, sí. Se cuentan, sí, sí, que sí, la petenera incluso algunas veces tiene malfario. Pero luego dicen, hay el Mochuelo, es un cantaor que canta la petenera y la canta a prisa. La petenera en España antes era alegre y se cantaba más deprisa, después ya fue cambiando. En México es el que sí conservó
la cosa original andaluza. Ya en España fue la que cambió y se aflamencó, ya hizo todos las melismas esas, los ayes, que el mexicano no lo aceptó. El mexicano, bueno, hace el falsete. El falsete, pero no hace todas esas florituras y esas cosas, no las hace, ¿no? Igual en el zapateado, el zapateado jarocho y, bueno, mexicano en general, no usa la punta y tacón. Y la punta y tacón es la planta toda, sí, y el tacón. La petenera veracruzana tiende más a un poco a la broma, al humor, que la petenera en España, que es siempre más dramática. Bueno, dramática, pero las letras son similares, de las mujeres malas, de que te ofendió, de que te puso, bueno, que te puso los cuernos, te engañó, de todas esas cosas, y hablan de la sirena, hablan de los marineros, es mucho del mar, sí, y de todo eso. En eso tienen mucho, mucho en común, sí, la letra, sí, y bueno, la música. Nada más que sí, la petenera en España sí se cambió, dio un giro muy diferente. Entonces, ¿qué pasa entonces con la música mexicana? Bueno, mira, la música mexicana heredó de España cantos y géneros literarios. Ajá. ¿Sí? Modificándose al paso de los años. Sí. Y adquiriendo su propia expresión. El son se compone de tradicionales músicas españolas, ¿sí? Como guajiras, canarios, paracumbés, pasacalles, y otros de Andalucía como la petenera, tanguillos, malagueñas. También vinieron el cascabel, la morena, el fandanguillo, la llorona, el México. Se modifica el fandango original español de diferentes maneras, ¿sí? Naciendo otros sones, dando entrada también a ritmos de la, como la habanera. Entonces se va modificando con ese ritmo también que le encontramos en muchos de los sones veracruzanos. En muchos sones veracruzanos se encuentran. El coco, la iguana, la bamba y la palomita son sones de fuerte antecedente africano. Sí, se dice eso, sí. Y en la parte rural se ve la influencia del siglo de oro, por ejemplo, en la bamba. Sus letras pueden ser en cuarteta como las seguidillas españolas. Y pueden ser también quintillas, sextillas, pero la bamba es, aquí, son cuartetas. Seguidillas, dice, sí. Dime, niña bonita, ¿quién te mantiene? Los sabios de España que van y vienen. Los sabios de España que van y vienen. Y luego hay otra que dice, sí. ¿Quieres que te diga lo que son los celos? Una cosa redonda como buñuelos. Entonces, ¿con el huapango qué pasa? Mira, el huapango se conoce también, voy a bailar un huapango, pero el huapango quiere decir que es una fiesta, y es fiesta al aire libre. Sí, se baila sobre la tarima, que también viene de España, ¿no? Se puede decir, vamos a un reventón. Vamos a una fiesta. Vamos a un fandango, sí, también se dice. Sí. ¿Verdad? Sí, vamos, este es un fandango. Este, vamos a un huapango, sí. Vamos a un fandango, vamos a una fiesta, ¿ves? Sí. Y entonces ahí toman parte los espectadores y los intérpretes, ¿no? Entonces participan ambos, para el pueblo y por el pueblo, ¿sí? Improvisando, por ejemplo, historias, y dicen poemas, improvisan, y claro, el pueblo también toma parte, y a veces se enoja con las letras, a veces se ríe, hay odio, hay alegría. Entonces, y para todo el pueblo y por el pueblo, esto parece la democracia. Eso. Pues vamos a situarnos ahora en Cuba, sí, donde el mestizaje de las culturas origina una fuerte vena creadora, donde el contacto entre negros, indios y españoles se aprecia la unión de las razas y también elementos culturales y religiosos, haciendo surgir nuevas costumbres y un importante mestizaje, sí, por supuesto. La contradanza, pues ya se sabe, es inglesa, es francesa, pero la traen los españoles, la traen a Cuba. Por eso los africanos esclavos, sobre todo de Guinea, el Congo y Sudán Islámico, traen danzas eróticas e indecentes, creándose los cabildos, donde se les permitía divertirse con sus danzas rituales al ritmo de sus tambores. Sí. Lo que se fue perdiendo, convirtiéndose en holgorio. En holgorio, o sea, sí. De la contradanza llega a Cuba por los españoles. Ajá. ¿Sí? Un ritmo de... Sí. Sí, de 6x8. Y va cambiando, haciéndose más lento y más cadencioso, ajá, a 2x4, de donde surge la habanera y el ritmo del tango, ¿sí? El cual es, como dice Ortiz Nuevo, José Luis, el cual dice, el tango es columna básica para el flamenco, ¿sí?
Y más tarde de ahí surge la rumba. Igualmente el tanguillo, que son más, sí, todavía más, con más, un ritmo más, más deprisa, ¿no? Llamándose al llamándosele a este al tanguillo el gracioso o al tango, ¿no? El nuevo tango americano, el tango de negros o gaditano, también se le nombraba. Cantado por músicos ambulantes como el mulato Merié, ¿sí? Pío Baroja le dice danzón de negros. El tango fue muy famoso, tanto en España como aquí. Fue de las danzas más... más conocidas y que el público la pedía mucho, como tú sabes, en la zarzuela, ¿no? Así. Nosotros, la gente del tronco, que no te mueras sin ir a España. De allí la uva, de aquí la caña, que no te mueras sin ir a España. Nosotros, la gente del tronco, que no te mueras sin ir a España. Allí la uva, la caña, aquí la caña, que no te mueva, sin ir a España, ya la voz de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Cuba como en España y todo eso tenían letras. Hay habaneras de españolas que hablan que si la habanera, que si Cuba, que si esto, que igual los cubanos claro, hablan claro. De España y todo eso. Y aquí que, también, sí, ¿eh? Sí, sí, yo sé que el tango americano y la canción habanera se van creando paralelamente, dejando el primero grandes influencias en el flamenco. Gran parte de este no es originario de España, pero se aflamenca al ser interpretado de esa forma. Nada es puramente español, ni nada puramente cubano o americano. Es cierto. Aquí yo he oído habaneras jarochas. Porte la flor de habanera en la isla de Cupido, en la isla de Cupido, corte la flor de habanera. Y habaneras de Zacatecas, que todavía es más raro. Todavía dices tú, bueno, los jarochos son así como más españolados. Ajá, así. Ajá. Que sí, la habanera es mucho del mar. Cuando en la playa la bella Lola, sí, con su mirada dejó al pasar. Es muy de mar. Sí. Del tango americano surge el tango argentino. Ajá. José Luis Borges dice: el tango pertenece al Río de la Plata, ajá, hijo de la uruguaya milonga y nieto de la habanera. También de este parten la farruca, el garrotín, el tanguillo, el zapateado, los tientos, los tangos flamencos, estos también, nuevamente, como te dijimos ya antes, mal llamados gitanos, tangos gitanos, ya, por el cantaor Antonio Mairena y el poeta Ricardo Molina, que olvidaron su verdadero origen cubano. ¿Sí? O sea, en todas las zarzuelas también se canta una habanera o un tango, sí, siendo el número más aplaudido por el público, porque suele ser el número más popular. Sí. Los músicos de este género lo hacen más fino, sin perder su origen cubano. Sí. También los músicos clásicos se inspiran en el compás habanera, por ejemplo Beethoven en su séptima sinfonía, Debussy con La Puerta del Vino, Ravel con su bolero, las habaneras de Hafter y Sarasate, Tango de Albéniz, Ojos Verdes de Granado y Osole Mio. Pero Osole Mio está clarísimo. Sí. Qué bella cosa, una giornata de sole, una aria serena. Pam, pam, pam. Es una manera clásica. Vamos. Había una mulata, hubo una mulata muy famosa, Loreto, se llamaba Loreto, que tuvo mucho éxito cantando tangos cubanos, en París y en España, ¿no? Hombre, la crítica la ponía por los cielos, tenía una voz de soprano preciosa. ¿Y cantaba habaneras? Habaneras y tangos, uh-huh, y tangos, sí, y con eso fue famosísima, ¿no? Con el ir y venir de todas estas danzas y culturas diferentes, se ha ido modernizando todo, ¿no? Por ejemplo, en el flamenco, los encargados de ir adelantando y haciendo ya las cosas, ya todo la como es el flamenco que conocemos ahora, se han encargado los profesionales, claro, ¿sí? Que son los que siempre han estado en el teatro, sí, expresando todo eso. Sí, igual que en la música clásica y que en todo, pues los encargados de cambiar. El pueblo siempre, por lo general, no cambia, siempre se sigue, ¿no? O sea, pero los profesionales son los que dan el paso.
¿no? Sí. Y entre ellos pues se encuentra la Niña de los Peines, Chacón, Vallejo, Pepe el de la Matrona, Camarón, este, Camarón de los modernos, Camarón, Carmen Linares, Morente, pues muchos, el Cigala y todas estas sí, gentes, ¿no? No, de, podemos respaldar. Paco de Lucía, no claro, se diga. Claro, sí, tal vez. Sí. Sí, Paco de Lucía hace fusión de los clásicos a los flamencos de una manera todo, maravillosa. Sí. Bueno, él es el que ha revolucionado. Él sí. y Camarón revolucionaron, sí. fueron los primeros y que le dieron Paco en la guitarra un salto sí. así tremendo y Camarón también. A tal punto que a Paco lo instituyen. No, lo instituyen. Sí. O sea, con el premio Príncipe de Asturias. Claro, como, claro. Como no, Paco ha hecho con la guitarra sí. una cosa muy, muy. Pues vamos bien. A respaldarlo en el texto de José Luis Ortiz Nuevo, que sí. dice. Si los defensores acérrimos del dogma sí. hubiesen impuesto su doctrina en los albores, lo más probable es que ahora únicamente existiría un vago recuerdo de algo que quiso ser y no lo consintieron. Claro. O sea que menos mal que no fue así. Claro, sí. porque si no, fíjate. Estuvieron no, rompiendo. No, si no, no existirían todas estas cosas nuevas que han ido surgiendo año tras año, siglos tras siglos. Ajá. Entonces, yo creo que el arte no, al arte no hay que detenerlo. Hay que ir abriendo puertas para con la necesidad de conocer o de dar cabida a lo nuevo, ¿sí? Sin olvidar, claro, sus orígenes, ¿no? Y tener también, pues, teniendo reencuentros con lo pasado, con lo presente. Sí, dándole dimensiones sí, diferentes. Sí, y tener la pasión y la libertad para hacerlo. Y claro, el talento.